La Dirección de Desarrollo Forestal y Rural de Hidalgo, Michoacán, trabaja en el cultivo de más de 250.000 plantas forestales de diferentes especies nativas del ecosistema de la localidad, puesto que una de sus grandes preocupaciones son los cambios ambientales ocasionados por la pérdida de cobertura forestal del municipio. Rubén Bonilla López, director de Desarrollo Forestal y Rural en el municipio, mencionó que actualmente los trabajos del vivero municipal forestal están enfocados en el mantenimiento y cuidado de la producción de planta existente con la finalidad de atender las solicitudes de los silvicultores de Hidalgo para cubrir la temporada de reforestación 2016. Las plantas forestales con que se cuenta en el vivero municipal forestal son de diferentes especies como pino y cedro blanco y da a las mismas un manejo fitosanitario adecuado con la finalidad de obtener plantas de calidad y que sean aptas para su desarrollo en el campo. Cabe mencionar que desde el 2 de enero y hasta el 31 de mayo del año en curso, las personas que estén interesadas en obtener plantas forestales para la reforestación de sus predios pueden pasar a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Forestal y Rural, ubicadas en la calle Guadalupe Victoria, esquina con Emiliano Carranza, Colonia Centro, Auditorio del Zapa, para solicitar informes. Los horarios para atención al público son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.